En pocos días vuelven las clasificatorias a Tokio 2020, ya lo anunció la Federación Internacional. ¿Cómo va la preparación de los chicos? Estamos viendo cómo es este tema de los viajes. Realmente, pues ahorita no nos permite más de viajes, creo que son de 5 horas. Y bueno, tú sabes que para ir a Europa se necesitan 12. Estamos viendo de qué manera nuestros deportistas que tienen posibilidades para una clasificación a Tokio, que tienen esa priorización, pueden hacer ese viaje. Y entonces lo que se viene ya es la reactivación de que agarren la tela, pues, ¿no? De que empiecen a competir porque han hecho una parte. Nosotros, como federación, nunca dejamos de entrenar. Es decir, desde que comenzó la pandemia, la semana siguiente nos metimos en Zoom, ustedes son testigos, y trabajamos con Ippon en casa. Nuestros deportistas, desde el confinamiento, han estado trabajando durísimo, parejo, pero necesitamos que agarren tela, ¿no? Entonces estamos a la espera de que el IPD también nos apruebe la fase 3 para que puedan competir, para que puedan entrenar en parejas, con la misma pareja siempre, porque tampoco podemos mandarlos a una competencia sin que hayan agarrado la tela, ¿no? El judogi. Tenemos Bueno. también, les cuento con mucha alegría y responsabilidad también, de que Paname Sports acaba de publicar su manual de clasificación a los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021, ¿no? Del 2021. Y nosotros, como Lima, somos host de ese evento que se va a realizar en diciembre también, del campeonato Open Pan-American Cup y el Open Panamericano, que también va a dar puntos para los Juegos Olímpicos. Tenemos esos dos eventos en el mes de diciembre. Entonces, no paramos, ¿no? No paramos y nos estamos reactivando. Estamos siendo muy coherentes y muy responsables con el tema de nuestros protocolos. Lo que más pensamos es en la seguridad de nuestros entrenadores y nuestros deportistas. No queremos que nadie del staff de Judo Perú, el equipo multidisciplinario, pues pase por esta situación. Y queremos que se clasifiquen a Tokio por lo menos más de 2 personas, ¿no? Ojalá logremos el mínimo de 2 personas, lo cual ya sería histórico. Histórico. En unos Juegos Olímpicos, y ustedes saben que es muy difícil clasificarse a unos Juegos Olímpicos, pero ahí estamos y tenemos el corazón encendido y el empeño puesto para poder lograr ello, ¿no? Están trabajando dentro de esa priorización para Tokio, ¿con cuántos deportistas? Son 6 deportistas. Son 6 deportistas, entre ellos los que ustedes más conocen, seguramente Brigitte, a Juliana, a Juan, a Yuta, a Dilmer y a Alonso, ¿no? Entonces, claro, entonces ellos tienen, bueno, tienen esas posibilidades y ir a Tokio, pues quienes lo consigan, ¿no? La apuesta para nosotros es total. Después tenemos otros deportistas que queremos que vayan al Open Panamericano que se va a realizar en Guayaquil este mes también, al final de Guayaquil. mes. Y así, ¿no? Y que la oportunidad la tengan todos y como les había dicho, cada uno con las posibilidades y capacidades que tengan, que no los hace menos ni más a los unos a los otros, simplemente tenemos las cosas claras, ¿no? Seguramente que tú has conversado con ellos, pero ¿cómo toma un deportista de alta competencia este regreso precisamente a la competencia internacional e importante? O sea, ¿lo toman como un va, por fin voy a competir, que es por lo que vivo día a día, o lo toman con cierto miedo por la coyuntura actual en el mundo? Que va, nuestros deportistas están ansiosos de poder competir, han hecho una preparación física exhaustiva, ¿no? Y la tienen que transferir al judo, o sea, a los combates. Entonces, están muy ansiosos de ver todo eso que han ganado físicamente y seguramente va a ser un retorno difícil porque el judo es el judo y no solamente la parte física. Pero estamos confiados en que se lo tomen de la mejor manera posible y para eso estamos muy cerca de ellos para darles esa confianza, ¿no? Pero hoy tenemos la confianza de que físicamente están en un gran momento y que estamos solamente a falta de que puedan hacer este gesto acá. Los que no pueden hacer Randori todavía entonces son Brigitte, Juliana y Dilmer, que son los que piensan viajar, ¿no? ¿Cómo lo están solucionando por ahora? Les cuento que
como federación ya desde hace un tiempito, nos costó muchísimo encontrarlo, pero conseguimos quien nos fabrique muñecos. A ver. Tenemos muñecos de cuero, rellenos de tela y de arena. Entonces son sus, como los llamamos en el judo, los ukes, lo que vienen a ser los sparrings, y están trabajando fuertemente con esos muñecos para hacer las proyecciones, los lanzamientos, para tener sensaciones de la potencia que tienen y la calidad que tienen en los lances, ¿no? En las proyecciones. Pero no es lo mismo que hacer un combate, ¿no? Entonces, estamos a la espera de la respuesta del Instituto Peruano del Deporte para poder pasar a la fase 3, ¿no? Ya es una solicitud que les hemos hecho. Seguramente yo tengo la esperanza de que nos puedan responder, bueno, pronto, esta semana, ojalá, para ya hacer las pruebas PCR, las famosas pruebas PCR, Claro. los hisopados, y que puedan hacer los randoris nuestros deportistas, Claro. porque Porque el torneo es ahorita tenemos nomás, forma ¿no? de medirlo. ¿Perdón? El torneo es ahorita nomás. Es Fines de ahorita, estamos octubre. hablando de 2 semanas, estamos hablando de dos Sí. semanas, sí, correcto, Los correcto. ponen en desventaja si no pueden hacer el randori Los como ponemos se en necesita. desventaja y no podemos, o sea, estamos luchando por su seguridad, pero también estamos luchando porque logren sus sueños, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos tomarnos el lujo de decirles no compitan porque no pueden hacer randori, ¿no? Entonces, estamos sí a Claro. la espera de que el IPE nos apoye con la aprobación, porque somos muy respetuosos de la normativa. Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe.